Un veneno llamado leche. Nos venden la leche como una cosa tan saludable. Nos ponen los niños, las mamás contentas. Y nos venden esta imagen de que esto es una cosa celestial, de que ayuda al niño en el desarrollo, con los huesos y demás. Es una mentira. Cuidado. Antes de volver a darle leche a tus hijos, piénsalo dos veces o podrías arrepentirte. Durante años se nos ha hecho creer que la leche es un alimento indispensable para tener huesos fuertes que es nutritiva e incluso que sus proteínas y azúcares son muy importantes para el organismo. Pero, ¿es esto realmente cierto? Frank Suárez, especialista en obesidad y autor del libro El poder del metabolismo, realizó un interesante estudio en el cual desmiente varios mitos respecto a esta bebida. A continuación, te dejamos con el video. Un veneno llamado leche. Yo soy Frank Suárez especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de esa sustancia, la leche de vaca, que ya desde hace muchos años observé, pude comprobar en cientos de miles de personas que no lo dejan adelgazar, que no lo dejan controlar la diabetes, y que ahora se ha visto en ciencia que es muy, pero muy perjudicial. Desde allá, desde, desde que salió el poder de metabolismo, Hace muchos años ya, hace más de 12 años. En el 2006 este libro ya está en su séptima edición y ha vendido millones de copias. Pero desde el principio está diciendo no consuma leche de vaca si quieres adelgazar, si quieres controlar la diabetes. Y la práctica con cientos de miles de personas en los centros Natural living en ocho países nos ha demostrado que definitivamente sigue siendo igual. Voy un momentito a la pizarra para develarte todavía un poquitito más. Pero quiero enseñarte una imagen. ¿no? ¿Qué es lo que nos venden? Nos venden la leche como una cosa tan saludable. Nos ponen los niños, las mamás contentas y nos venden esta imagen de que esto es una cosa celestial, de que ayuda al niño en el desarrollo, con los huesos y demás. Es una mentira. Voy un momentito a la pizarra para que conozcan la verdad. Fíjate, la leche, eh, además de que no permite que una persona realmente pueda adelgazar, que pueda controlar la diabetes bien, pues tiene su problema porque la leche de por sí es un alimento alto en carbohidratos. Y es alto en carbohidratos porque eh, es alto en lactosa. El la, la azúcar de la leche se llama lactosa. La lactosa es uno de los 22 tipos de azúcares que existen, pero resulta que de los 22 tipos de azúcares, la más adictiva de todas las azúcares que existen en el planeta se llama lactosa. Imagínese usted que cuando. Los adictos a drogas o las personas que, que venden drogas, como decir la heroína, que se usa para inyectarse los adictos en la calle, la heroína nunca se vende pura. Siempre se, se mezclan mitad heroína, mitad lactosa. Y cuando la mezclan, como las dos son blancas, queda una mezcla uniforme que corta el costo de, de la heroína, que es carísima, por la mitad. Pero hay una cosa, que los dealers de drogas, las personas que venden drogas, descubrieron que cuando se mezclaba con lactosa, como la lactosa es un azúcar bien adictiva, refuerza la adicción a la heroína. Así que encontraron la combinación perfecta. Heroína y lactosa. La lactosa de la leche. Eh, por eso es que hay tantas personas que he visto a través de los años que están adictos a la leche. Por ejemplo, he visto personas que aún después de adultos son adictos a tomarse una leche con quick, con un chocolate. ¿sigue? Este, y están adictos y no se dan ni cuenta. Y hemos tenido que desintoxicarlo para que la persona no tenga que estar aprisionada. De la lactosa, de la leche. Ahora, le enseño aquí unos estudios para hablarle ahora de ciencia. Además de que no permite adelgazar ni controlar la diabetes, fíjese aquí, este estudio eh, que se llama eh, el, el consumo de leche y el riesgo de mortalidad y de facturas en hombres y en mujeres. Este estudio se hizo en Suecia, lo dirigió el doctor Mikkelson, fue en el año 2014. Y un estudio que se publicó en uno de los jornales más prestigiosos que existen en el planeta. Que es el British Medical Journal, que es el Jornal de, de Medicina Británica, eh, es de los más prestigiosos. Eh, descubrió este estudio después de que analizaron por 20 años, o sea, le dieron seguimiento por 20 años a 40.000 personas, pues vieron que los que consumían tres vasos de leche al día o más tenían el doble de mortalidad. Y más facturas, más fracturas. O sea, fíjense que nos venden la, la idea de la leche y que para que refuerce los huesos es mentira. Sin embargo, interesantemente, este estudio descubrió que los que consumían queso y yogurt, que no es otra cosa que leche fermentada por bacterias buenas que le consumen la lactosa, pues esos tenían de 10 a 15% menos mortalidad, menos fracturas y el consumo eh, eh, y, y y realmente pues, se vio que cuando es en forma de queso o de yogurt pues es beneficiosa. Principalmente porque haberse consumido eh, eh, los azúcares que hacen daño de la leche, pues ya no tienen ese efecto dañino. ¿no? Así que, lo, si bien le digo que la leche es muy dañina, el queso y el yogur no lo es. Eh, también el consumo de la leche fue asociado al riesgo de cáncer de la próstata en ese mismo estudio. O sea, que vieron que los hombres que más leche tomaban... Eran los hombres que más cáncer de la próstata tenía. Ahora, hay otro estudio que, que se llama así. Eh, es como una pregunta. Dice: ¿debería recomendarse eh, la leche en las dietas eh, vegetarianas saludables? Este estudio lo descubrió, lo dirigió perdón, el doctor Lanou y su grupo en el 2009 y se publicó en el, el Jornal de, de Medicina eh, de Nutrición Clínica Americana. Este, que es otro eh, jornal de mucho prestigio. Y ahí se descubrieron muchas cosas en ese estudio. Se descubrió primero que mayor consumo de leche está ligado a mayor riesgo de cáncer de ovarios, que el consumo de leche está relacionado al diagnóstico de diabetes tipo 1. Ya yo tengo episodios donde mencionaba eso, o sea que los niños que tomaban eso tienen mucho más incidencia de diabetes tipo 1 que la diabetes que necesita insulina, este, que los que no toman leche. Eh, el mayor consumo de leche trae un mayor riesgo de esclerosis múltiple, esa enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Eh, el consumo de leche eh, aumenta eh, lo que llaman el Insulin-like Growth Factor, el factor de crecimiento eh, parecido a la insulina, que esa es una hormona que ya está asociada a distintos tipos de cáncer. O sea que cuando suben esos niveles del Insulin-like Growth Factor, se sabe que todos los cánceres aumentan en su, en su riesgo. Eh, también se vieron que en la leche hay, se causan aumentos en los niveles de colesterol. O sea, que se vino que las personas que tomaban leche tenían niveles más altos de colesterol. Lógico, porque tiene lactosa, tiene esas azúcares eh, y ciertamente le va a disparar el colesterol igual que cualquier carbohidrato refinado lo haría. Eh, ¿Qué pasa? Los investigadores demostraron que hay un producto de la leche… Que se llama galactosa, que no es otra cosa que la lactosa ya eh, en una u otra etapa. O sea que la lactosa, según se va degradando, se convierte en galactosa. Y es y la galactosa se demostró que es proinflamatoria. O sea que cualquier eh, persona o animal que se le supliera galactosa automáticamente aumentaba los niveles de inflamación. Usted sabe que la inflamación está muy relacionada al cáncer. Y se demostró que gran parte de la población no digiere la lactosa. Para colmo, se vio que los que consumen leche tienen más acné, más alergia en los niños y más diabetes en los niños. Entonces, ahí lo tiene. Si usted va a tomar leche, le enseño algo que puede utilizar. Mire, yo uso eh, leche de almendra, se la recomiendo. Las dos leches recomendables son leche de almendra, leche de coco, pero asegúrese de que sea una que no está endulzada, ¿me sigue? Leche de almendra, leche de coco, va a ver que son bien bajas en carbohidratos. No les recomiendo las otras porque la de soya las daña la tiroides y las otras que están usando son muy altas en carbohidratos. Pero observe estas dos, almendra y coco. Esas dos definitivamente son muy recomendables y por años he visto que las personas la utilizan, pueden controlar la diabetes, pueden adelgazar y pueden mejorar su salud. Y eso se los comento, pues porque la verdad Siempre triunfa. Y si quieres ver más videos como este, visita la página oficial de Facebook del Metabolismo TV. Y ahora dinos, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que la leche sea dañina o beneficiosa para el cuerpo humano? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte este video con todos, absolutamente todos tus seres queridos, para que conozcan esta interesante información. Yo soy Tony Aguirre, historias que hacen noticia.